Pues ya estamos aquí de regreso en DGES TV. ¿Qué tal esta entrevista? ¿Cómo le podríamos llamar esta charla con los alumnos de la secundaria técnica 29? La verdad es que cuando los chicos se hacen responsables de su entorno, de su participación, logran grandes cosas. Y seguramente también vamos a tener grandes noticias de la secundaria técnica número 9, porque hoy en Ideas Directas nos acompaña su director, el maestro Guillermo Aguirre Flores. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo podríamos describir a su escuela secundaria técnica? Bien, la secundaria técnica 9 es una escuela completamente heterogénea. Tenemos una comunidad de un nivel medio, pero los alumnos que asisten a ella son del Estado de México en su mayoría. Aproximadamente el 50% en ambos turnos viene de Jalostoc, de otras comunidades que están áreas en el conurbadas. Estado de México, del área conurbada. Y también tenemos por ahí áreas conflictivas muy fuertes como la colonia Martín Carrera y la colonia Gabriel Hernández, que es la mayoría de alumnos que tenemos. Nos cuesta mucho trabajo, trabajamos mucho con ellos, les enseñamos muchas cosas porque ellos no tienen... En el Estado de México, sobre todo, no tienen la infraestructura que tenemos en el Distrito Federal. Claro. Secundarias técnicas, afortunadamente, es el subsistema que mejor se está desarrollando y nosotros tratamos de hacerlo más ágilmente en compañía de la Sociedad de Padres de Familia, del Consejo Técnico y del Consejo Escolar de Participación Social. Trabajamos muchísimo con ellos y bueno, estamos brindando un servicio que estamos llenando cada vez más nuestra escuela. ¿En dónde está ubicada? Estamos en la colonia Aragón La Villa, estamos a 8 o 10 calles de la Basílica de Guadalupe y a 3 calles perdón, de la delegación Gustavo Amadero. Allí pasa otra cosa peculiar, toda la gente que trabaja en la delegación pertenece a un partido político que claro. Es el PRD, y entonces la comunidad de mi escuela tiene mucha influencia por esa afiliación política. Claro. Así es de que también por ahí nos cuesta mucho trabajo pues estar complaciendo a todos. Influye, por supuesto. Mucho, la actividad de la comunidad en la escuela. Sí, mucho, mucho influye. Pero buscamos alternativas, aprovechamos que está junto a la delegación y los tenemos mucho tiempo adentro de la escuela con pláticas, conferencias, claro. Cursos, todo lo que podemos... lo traemos de ahí, de la delegación y de otras instituciones, pero principalmente de ellos. Qué interesante, aquí en Ideas Directas hemos hablado de muchas escuelas y cada una tiene una personalidad muy clara. Por supuesto. En este caso la técnica número 9 nos está hablando de una participación comunitaria importante, pero que a veces no es tan, tan flexible, ¿no? Tan a modo para la escuela. Claro. Sí, los papás exigen mucho. Los papás no tienen tiempo de estar con... Si puede acercarse al micrófono, claro. Gracias. Los papás no tienen tiempo para estar con los muchachos o para acompañarnos en la escuela, pero sí nos exigen mucho claro. Que nosotros los eduquemos, ¿no? Por supuesto. Yo les digo, la escuela educa, la escuela instruye. Claro. Y si nos juntamos todos y trabajamos todos con ellos, lograremos mucho más. Claro. ¿Qué nos puede decir de su escuela? ¿Cuáles son los rubros más importantes? Bien. En esta escuela, por cierto, quiero felicitar a todos los maestros de mi plantel, de ambos turnos, porque el administrador federal, el doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, nos felicitó porque subimos 20 puntos en la prueba enlace de 2013. Wow. Eso es un trabajo muy arduo de todo mi personal. Por supuesto. En el examen de Comipems del año pasado, subimos 6 puntos en el promedio. En 10 eso años es, hemos subido más de 12 puntos. Eso en 3 es, años. Son palabras mayores. Subir 1 o 2 puntos ya es...
Es importante subir 12 puntos. En 3 años es el trabajo que estamos haciendo. Pero aquí tendríamos que ver qué viene detrás de todo esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo han logrado? Mire, yo desde que fui subdirector, estuve 17 años como subdirector, a mí me encanta la computación y yo me fui a estudiar un diplomado de 560 horas de computación y otro de reparación y muchas cosas de computación. Entonces, mi pasión es la computación. Por supuesto. En mi escuela tengo 110 computadoras trabajando. Entonces, no todas las escuelas tienen eso. No, definitivamente. Cuando llegué, el taller de ofimática, se llamaba ofimática de dicho, porque tenía máquinas de escribir que estaban totalmente destruidas. El primer oficio que recibí como director, porque ahí debuté como director hace 3 años, ajá, el primer oficio que recibí ahí decía que cambiara las máquinas de escribir porque estaban totalmente destrozadas. Ya lo obsoleto era parte, estaban destrozadas, no se podía trabajar con ellas. Y entonces junté a la Sociedad de Padres de Familia, junté al Consejo Escolar de Participación Social, junté a los alumnos, junté a los maestros y nos fuimos a comprar 25 computadoras. Mi taller de ofimática es el primer taller que es completamente con computadoras. Las maestras que tengo ahí tienen la capacidad para enseñar con las computadoras, sus programas totalmente actualizadas. Y otro plus que tuvimos ahí muy importante, el grupo de formación tecnológica para adultos lo tenemos en ofimática. Era un grupo, se puede decir, muy muy reducido, de 8 o 10 personas que terminaban ahí. Ahorita empiezan 45 personas y terminan 30, 35 personas el curso que dura un año y salen, pero increíbles. A veces hay generaciones que llegan señoras de 40, 50 años que no saben más que leer y escribir porque cursaron la primaria. Y cuando salen de ahí, salen haciendo presentaciones de PowerPoint, salen haciendo cartas en Word, salen haciendo trabajos en Excel, salen, toman su micrófono y exponen ante la comunidad lo que aprendieron en ese año. ¡Qué experiencias tan más interesantes! Pues sobre todo porque estas nuevas tecnologías, como que a los adultos ya no es tan fácil que las asimilemos. Claro, y a los niños también los apoyamos mucho con eso. El taller de informática, teníamos computadoras de 1990, entonces claro, la hemos estado renovando. Ahorita tenemos 15 computadoras ya de última generación con procesadores i3. Vamos a aprovechar lo que consiguió el licenciado Salgado, el licenciado Manuel Salgado, en su viaje a Emiratos Árabes, que consiguió las licencias para los programas de dibujo arquitectónico. Ajá. Las vamos a ocupar ahí. Entonces, muy bien. Ayer precisamente tuve una reunión con los padres de familia y ya me autorizaron a comprar 10 computadoras más. Ellos las van a donar a la escuela, ya hicimos el pedimento y ya vamos a tener entonces 20, 25 computadoras de última generación trabajando con los niños. ¿Con programas? Con programas nuevos. ¿Recientes? Recientes y que la maestra también está muy capacitada para enseñarles esos programas. Entonces, eso es lo que va atrayendo a los jóvenes a mi escuela. Obviamente el aula digital, perdón, la tenemos en óptimas condiciones. Tenemos profesores que son ingenieros y que ingenieros en informática y que les dan mantenimiento a las máquinas. También tenemos un laboratorio GAM, en él sí todavía no hemos podido renovarlo, tenemos máquinas ya un poquito viejitas, pero aún así los profesores los utilizan para llevar a sus grupos y hacer investigaciones por internet. Claro, porque bueno, aún las máquinas anteriores tienen alguna utilidad. Claro, sí, para hacer investigación y trabajos sencillos utilizamos ese equipo. Tenemos 5 cañones y 5 laptops que los maestros utilizan en sus aulas. O sea, ya mis clases ya no son como anteriormente, de copiar de libro. O con el pizarrón. No, ya la mayoría de profesores utiliza. Tenemos 2 televisiones de 50 pulgadas con DVDs en los que les pasan películas y de ahí sacan ellos sus anotaciones para sus clases. ¿Cómo logra esto? Hace rato me dijo que los papás eran un poco complicados, pero ahorita me está diciendo todo lo contrario. Bueno, ¿cómo logra esta participación? Lo que pasa es que hay que agarrarles el modo a los papás. No todos los papás pueden participar en los consejos, entonces pues uno va viendo a los papás que tienen interés. Claro. Hay papás,
precisamente de esas ideologías políticas que quieren sacar provecho, sacar ventaja de la situación, de estar en la escuela y de ver que sus niños tengan puros dieces o de que sus niños tengan algún privilegio. Entonces buscamos papás, los buscamos, los vamos hablando con ellos, los vamos invitando y en las reuniones ellos mismos se conocen y se proponen. Hay que recordar que se sustituye la mitad de la mesa directiva cada año. Entonces la mitad que queda platica con los papás y va viendo quiénes son las personas que nos pueden apoyar. Entonces yo tengo una tesorera que me fiscaliza seguido. Cuida los dineros. Ah, claro, y me está hablando por teléfono y me está, y cuando voy a comprar algo, ella me acompaña, o sea, no me deja ir solito, piensa que voy a pensar que me voy a llevar algo que no es mío, pero no, eso no se da. Con base en ello, es como vamos trabajando. Los niños también tienen sus ideas. Ahorita oí a los niños de la 29 que antecedieron a este programa, y mi escuela trabaja igual. O sea, afortunadamente nuestras autoridades nos conducen, nos abocan para que vayamos por el mismo camino, y creo que está dando muy buen resultado. Por eso técnicas estamos donde estamos. Claro, hay una percepción general de la sociedad en que secundarias técnicas estamos muy bien organizados. Y esto, bueno, es el trabajo de cada una de las comunidades. ¿Cómo se refleja esto que usted nos está platicando en el aprendizaje de sus chicos? Bien, la nueva evaluación de lectura nos pide tres elementos que son muy importantes: que el chico lea y pueda dar una opinión, porque claro, entendió su lectura, una lectura adicional, y que pueda hacer un resumen de las dos lecturas, claro, y después que nos pueda argumentar su opinión de las lecturas. Entonces nosotros les damos muchas lecturas, les damos los ponemos a trabajar en las máquinas, los ponemos a trabajar con libros, los ponemos. Y esta evaluación que hicimos nos dio muchísimo gusto, porque más del 50% de alumnos salió que no necesitan gran apoyo para poder leer y para poder entender lo que están leyendo. Tenemos nuestra campaña de que lean en la casa, un libro al mes, ya no 20 minutos, un libro al mes. Llevamos a los papás a la escuela a hacer un café literario. La Sociedad de Padres de Familia les regala cafecito y galletas, y los papás van a leer con sus hijos. Los subdirectores leen el libro y los chamacos están haciendo opinión, están haciendo, perdón, están haciendo trabajos ahí. Tenemos un taller que se llama Entrale. Este taller viene de las escuelas de los cursos de verano. Se nos quedó el taller, mi escuela ya no participa, pero se nos quedó el taller de Entrale. Y hacen maravillas los niños. Yo he estado en las clases y los niños leen sus libros, pero a la siguiente clase traen escritos de ellos, aportan. Las calaveras literarias de este año estuvieron fabulosas, o sea, ya con mucho sentido, ya con mucha información, ya bien elaboradas, ya no las rimas sencillas, ¿no? De antes, ¿no? Ya el trabajo va siendo diferente. Entonces todo eso es como nuestra comunidad, es lo que nos refleja. Todo lo que trabajamos refleja en los resultados de Enlace y de Comipems. Estamos enseñando a los niños a leer, pero de una manera especial. Cuando se acercan los exámenes de Comipems y de Enlace, retomamos los cuadernillos del año anterior. Claro. Y entonces los maestros hablan con los chicos y les enseñan a leer la pregunta. No que respondan, porque eso ya lo respondieron el año pasado. A comprender. Que comprendan, claro, la pregunta, analizar la pregunta y que vean dónde está la palabrita clave, dónde está. Al final de todo la exposición que hacen en esa pregunta, el final es 8 por 3, 24. Este es el resultado. Pero hay que entender dónde está ese 8, dónde está ese 3. Claro. Y eso, claro, es lo que nos da la facilidad para que tengamos eso. En la prueba de Enlace, secundarias técnicas tiene 206 turnos. De esos 206 turnos, nosotros en el turno vespertino estamos en el lugar 45 y en el turno matutino estamos en el lugar 49. Aquí es un poquito distinta la situación. Normalmente en todas las escuelas el turno matutino es el que más destaca, claro. Pero en nuestra escuela el turno vespertino
está un poquito, son dos décimas. ¿Eso a qué lo atribuye? Al compromiso de los maestros, al compromiso de los padres, al compromiso de los alumnos, a que tenemos computadoras, a que tenemos libros, a que tenemos ganas, a que trabajamos mucho. Todo mi personal, mis subdirectores, mis mandos medios, que por cierto los felicito y les agradezco mucho el apoyo que me dan, están siempre encima de todos, uno encima del otro. A son de broma, les digo en la escuela, yo aquí nada más soy el director, ustedes son los que tienen que hacer que esto funcione. Claro. Y están encima, y creo que sí, bueno, mi trabajo ya ha sido traerles tantas máquinas, tantos libros. Ahora estamos implementando unos carritos, las bibliotecas viajeras a veces nos cuestan trabajo y no hay muchos libros. Entonces, estamos en el programa de escuelas de calidad y de ahí vamos a distraer alguna cantidad para comprar libros y unos carritos que van a estar en los pisos. Tengo 3 pisos en mi edificio de aulas. Entonces, cuando no esté un maestro, cuando haya días económicos, recorre el carrito. El carrito se va al salón y va a tener 2 o 3 títulos con 50 libros de cada uno. Oh, muy bien. Para que cada alumno tenga un libro y puedan seguir una lectura. Hay ejemplares suficientes. Los vamos a comprar apenas. Ese proyecto ayer también se aprobó con la Sociedad de Padres de Familia. Creo que esa es la idea que tiene el gobierno ahora. El licenciado Choifet ayer estuvo hablando de esto, que el dinero que llegue a las escuelas se ocupe de manera que se pueda ayudar a los muchachos en sus estudios, que claro, se pueda sacar provecho de que todo eso. Que tenga un beneficio directo. Que sea un beneficio directo, y creo que estamos trabajando bien en ello. Eso es lo que nos hace que tengamos muchos alumnos, 1,350 en los dos turnos, y que tengamos pues estos resultados. Una gran escuela en números, pero también una gran comunidad. Tenemos por ahí algunas fotos, mi querido César, las estamos viendo. Vemos alguno de los videos, el maestro Aguirre nos trajo alguna muestra de lo que han estado haciendo. No tienen audio, ¿verdad? ¿Podemos narrar qué está pasando allí? Bien, ese video es la primera junta de consejo técnico escolar. En ese video pueden ver que los profesores están trabajando juntos, hay un ambiente de camaradería ahí, todos están comprometidos. Están realizando alguna técnica dinámica, ¿no? Sí, es una dinámica en la que debían sentarse uno encima de las piernas del otro y después caminar. Nunca lo logramos porque a nuestra edad ya el estómago es un impedimento para esto, pero con mucho entusiasmo, claro, con mucho entusiasmo, y trabajamos esto. Tuvimos la visita en la segunda junta de consejo técnico escolar de una persona de la Subsecretaría de Educación Básica que estuvo viendo cómo se trabajaban sus cuadernillos que están presentando, y se fue muy satisfecha del trabajo. Bien. Que hacemos. Nos mandaron felicitar y nos dijeron que tomaron en cuenta algunas observaciones que les hicimos. Qué interesante. ¿Me permite saludar a nuestras escuelas que están conectadas? Por supuesto. Está con nosotros la técnica 56, la 104, la 11, 110, 18, 29, 53, 58, 65, 71, 91, 92, la 9, por supuesto, acompañándolo, la 78, 114 y alguien logueado con el 64,525. Muchas gracias por estar con nosotros. La técnica 91 le manda un saludo y así dice, un saludo al profesor Memo. Gracias, muy amables. Muy bien, dice la 78, felicidades al señor director, se escucha súper bien lo que comenta de su escuela. Gracias, amigos. El entusiasmo es que a veces hasta en la mirada reflejamos el gusto, ¿no? Claro. Por el trabajo. Y si a uno le gusta trabajar, pues ahí están los resultados, sí, claro. La 104 nos dice, felicidades por su arduo trabajo, por su excelente trayectoria y por aplicarlo para elevar la calidad de la educación. Gracias a la 104 también. ¿Cuál es el secreto para integrar un equipo de trabajo de esta manera? El apoyo a los compañeros, a veces llegan compañeros nuevos que se integran apenas a secundarias técnicas y tenemos que estar con ellos, acompañándolos, enseñándoles, diciéndoles cómo nos gusta trabajar a nosotros. Y a veces vienen compañeros de otras escuelas y también enterramos su pasado y empezamos a trabajar y se integran con nosotros, porque nuestro ambiente es muy sano, muy, muy, muy limpio, de mucha camaradería. Eso es lo que refleja, y se refleja en nuestros alumnos. Cuando vemos a algún alumno que tiene cualidades, lo apoyamos. Claro. El año pasado tuvimos a una alumna,
Jennifer Anaid. Ella fue presidenta de la Sociedad de Alumnos. Una niña muy despierta, muy vivaracha, y le empezamos a meter el concurso de oratoria y el de declamación y cuanto podíamos. La niña destacó muchísimo. En las reuniones de sociedades de alumnos destacó mucho más. La niña se fue a Brasil a representar, claro, a México, en el programa de la UNICEF de empoderamiento de las niñas. Claro, claro. Después en Guadalajara la volvieron a llamar. Y entonces ahorita yo espero que esté en una escuela donde sepan aprovechar también su capacidad y su talento. Eso es lo que, claro, nos mueve. Pero ya le dieron proyecto de vida. Ya lo tiene y nosotros la proyectamos. Y nosotros la vimos y nosotros trabajamos con ella. Sus compañeros lo están tratando de hacer ahora. Claro. La sociedad de este año está tratando de destacar y hacen también sus juntas y sus pedimentos. Y lo primero que nos piden todos son los baños, ¿no? Entonces, sí, la delegación por fin este año nos acogió en sus proyectos y nos están remodelando los baños. Y es, de veras, años pidiendo eso y por fin lo logramos. Ahora le pusieron piso de loseta a los laboratorios de computación para evitar tierra y evitar eso. Claro. Y que las máquinas no se descompongan. Y cosas así, nos pusieron una malla solar. También la delegación Gustavo Madero tiene ese proyecto. Nos pusieron una malla y ahora los chicos tienen sombra. A la hora del receso ellos tienen música. En fin, muchas cosas que vamos haciendo por ellos y es lo que refleja. Ese es el interés de todo el personal. Mis maestros a la hora del receso andan entre los muchachos viendo que no corran, que no se lastimen, que no se peleen. En fin, eso es lo que va haciendo que la escuela vaya destacando. Claro. Oiga, pero bueno, en general vemos a los alumnos en todas las escuelas con algunos problemas, ¿no? El ambiente externo en cuanto a la violencia, la delincuencia, adicciones, ¿cómo los trabajan ustedes para que no tengan una influencia tan fuerte en el aprendizaje? Les voy a recomendar algo a mis compañeros, consíganse una mamá policía. ¿Cómo es eso? En la delegación Gustavo Madero está la base del grupo Tepeyac. Entonces, siempre nos han apoyado ellos nos dan plática desde siempre. Entonces, ahora el hijo de una de las comandantes de ahí está en la escuela. Ah, claro. Entonces, pues nos apoya mucho. Claro. Ha bajado la delincuencia en mi escuela, ha bajado muchísimo. Los pleitos que antes eran uno o dos diarios, ahora ya se ve uno cada 3 meses. Los padres están afuera y trabajando con ellos. A la hora de la salida se llevan a sus niños, ya no los dejan estar ahí. Claro. La delegación nos apoya mucho, las pláticas, todo eso ha dado buenos resultados. Un buen resultado fue que fue una juez cívico y les platicó a los muchachos y les dijo que si ellos cometen un error, ¿a qué sanciones se hacen acreedores? Y si no se puede sancionar a ellos, tendrán que pagarlo sus padres. Y entonces les platicamos a los padres y entonces ya hubo una plática ya más íntima entre padres e hijos. Más información. Y ya claro, han bajado mucho eso. Sí, la seguridad está bastante bien ahí en la zona. Aunque la zona no es precisamente de las más tranquilas en el DF. No, y sobre todo por los alumnos. Le digo, claro, que vienen, la zona de Catepec es una de las zonas más difíciles y más conflictivas, con mayor índice de delincuencia, con menor nivel socioeconómico y pero ahí lo vamos controlando. Muy bien, tenemos un comentario de la 110, es una pregunta, ¿qué liderazgo maneja? ¿Qué liderazgo? Pues, ¿cómo qué liderazgo? Hablando de la forma, de esta forma de gestión educativa, ¿no? Sí, el liderazgo es compartido, o sea, esto lo aprendemos en las pláticas, en todo lo que llevamos todos los directores, el liderazgo es compartido, y acabo de tener una plática con mi subdirectora acerca de esto. A nosotros nos mandan a la escuela y por eso somos el líder de la escuela, porque la tenemos que manejar. Claro, es el responsable. El responsable, pero la autoridad se gana. Por supuesto. Hay que trabajar con toda la gente y hay que darle a cada quien su espacio y a cada quien su responsabilidad. Menudo problema, ¿no? Bastante. Con tantas formas de ver la vida, tantos puntos de vista. Hasta los alumnos. Por supuesto. El liderazgo de los alumnos. En el turno vespertino, el taller de informática, los alumnos hicieron un proyecto, hacer botes de basura con material reciclado. Los días que tienen taller, sacan su bote de basura en el receso y no hay papeles en el patio.
Y es un gran avance. Por supuesto. Y el liderazgo es de los niños. Ellos lo hicieron, ellos lo manejaron. Nosotros les apoyamos. Pero el profesor tuvo el liderazgo para hacer ese Claro, proyecto. claro. Cada persona tiene su propio liderazgo y así se los marcamos en los consejos técnicos. A cada quien le corresponde una responsabilidad. Y como responsable va a liderar que se lleve a cabo esa acción. Compartir Ese es el liderazgo compartido. la responsabilidad, la sí, Un claro. director que quiera hacer todo se va a desgastar, se le va a Y poner no lo va a lograr finalmente. el cabello y el hígado se le van a poner muy feos en muy poco tiempo ¿Verdad? y no lo va a lograr, no lo Claro. va a lograr. Eso tiene que ver también con la pregunta de la 110, ¿cómo crea equipos sinérgicos? Hablando de la sinergia, ¿cómo esa energía que viene desde dentro de los equipos? Apoyando a la gente, apoyando a la gente. Hay que sacarle al maestro el orgullo y el coraje. La Ten, casta de la ser maestro. casta. Tenemos un problema. No nos reconocen como maestros. Nos acordamos mucho y lo platicamos. Vemos las películas del maestro Simitrio, de no sé qué otras, que el profesor era el alcalde, el cura y el profesor los que Sí, claro. determinaban, los que tenían la experiencia, los que podían manejar las situaciones. Ahora el profesor. Me dicen cosas muy feas, lo malmiran, no lo quieren muchos niños, pero no importa, nosotros trabajamos y trabajamos y tratamos de que el profesor saque ese coraje y Claro. que lo demuestre en su trabajo. En las juntas de consejo, nosotros hacemos lo mismo que hacen los niños, hacemos Claro. lecturas, hacemos cuadros mágicos, resolvemos problemáticas, leemos libros, trabajamos mucho. Y yo creo que los maestros se contagian de eso. Entonces, pues esas academias les damos también su lugar y les damos su participación. En mi escuela las academias se hacen por grado, no por materia. Todo Colegiadas. por sí, colegiadas por grado. Y entonces todos los maestros de primero conocen a todos los alumnos de primero y saben cuáles son las ventajas y desventajas de cada Claro, grupo claro. y se pasan tips y ahora con el trabajo entre pares que tenemos en el consejo técnico lo manejamos mucho. Eso es lo que nos da la sinergia para estar ahí en ese lugar que tenemos. Qué interesante trabajo. Acabo de acuñar un nuevo término, liderazgo contagiado. Perfecto. Sí, porque sí, a veces los compañeros llegan y me dicen, oiga, mire, tenemos este proyecto y es más, ya lo echamos a andar. Pero a veces sí puede proceder, a veces pues escapa, ¿no? No tenemos Claro. capacidad o algo para llevarlos a cabo. Pero sí, se contagia el liderazgo. Qué interesante. ¿Pero qué cree? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ve? ¿Cómo? ¿Tan poquito? ¿Qué más te nos tiene que comentar? Traía el director aquí su acordeón, el maestro Aguirre, con muchos datos e información para ustedes. ¿Con qué podemos finalizar hablando de la técnica 9? De la nueve hablamos. Sí. Pues eso, que hay que trabajar mucho con la gente. Yo creo que eso es lo importante, convencer a los compañeros, convencerlos. Toda la información que llega de las reformas, del sindicato, de todo eso, todo lo platicamos y todo lo vamos viendo y vamos viendo a qué nos exponemos, qué es lo que nos Claro. puede ayudar, qué es lo que nos va a sacar de este embrollo, qué es lo que nos va a librar de tener problemas en nuestro trabajo. Así Entonces, es. eso es importante. La reforma, el acuerdo 696 lo estudiamos, pero estudiado y vimos cómo le vamos a hacer y cómo tenemos que hacerle para que los chicos se beneficien sobre todo. Hay una frase que yo les digo a mis maestros desde que los conozco, les digo, los alumnos no son sus enemigos, ¿eh? Y yo no conozco a nadie que diga, yo voy a ir a la técnica, no voy a apuntar a mi hijo porque ahí reprueban mucho. No, pues no. Entonces nos ponemos a trabajar para hacer lo contrario y Claro. tratamos de que los alumnos se acerquen a nosotros, que tengan buena comunicación, mucha confianza y buen trabajo, igual a los padres de familia. Pues qué interesante. Seguramente tendremos otra oportunidad para seguir platicando de su Claro que escuela. sí, cuando gusten. Y bueno, por este momento Ideas Directas termina, pero no se vayan. Tenemos más escuelas aquí en DGES TV. Muchas gracias, maestro Guillermo Aguirre Flores, director de la Secundaria Técnica número 9. Gracias a ustedes por estar en este programa Ideas Directas. Mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo aquí a DGES TV. Te veo aprendiendo.